Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar de las preguntas de múltiple opción. ¿Okay? Entonces, tenemos, como os he dicho ya, pues a lectora, que es reading, a actividades auditivas, y también a veces pueden combinar una actividad, dos actividades en una cosa. Por ejemplo, pueden combinar pues una lectora con una actividad auditiva. Pero hoy lo que vamos a hacer es, ahora mismo en este video, vamos a hablar de las actividades de lectora. Y vamos a hablar de los trucos. ¿Qué son los trucos? The tricks. Alright, the tricks. ¿Cómo vamos a hacer la actividad? Pues la primera cosa que vamos a hacer es prever las preguntas. ¿Qué es prever? Preview the questions first. Alright. Una cosa, las respuestas siempre vienen en orden numérico. Siempre vienen en orden numérico. Entonces, si ya veo la respuesta a la pregunta número 2, es porque no he visto la respuesta a la pregunta número 1. ¿Entendido? ¿Ok? También, es muy importante leer el título y descripción del artículo, porque a veces la primera respuesta se encuentra allí. ¿Qué más? ¿Cuál es nuestra meta? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos, pues, es muy simple, muy simple, pero bueno. Por ejemplo, si nos hacen una pregunta sobre un artículo, como una, bueno, es que vamos, solo para daros un ejemplo. ¿Qué vivía en el jardín detrás de la casa? What lived in the garden behind the house? Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Nuestra meta es, primero, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender las posibles respuestas antes de leer el artículo. ¿Alright? ¿Pero qué es mi meta? Mi meta es llegar a 2 respuestas posibles. ¿Alright? Siempre hay 2 posibles respuestas que son correctas y siempre hay 2 que obviamente no son correctas. Entonces vamos a ver. En la pregunta, ¿qué vivía en el jardín detrás de la casa? What lived in the garden behind the house? Su perro, his dog, mi amigo, my friend, el león, the lion, o el perro de su amigo, his friend's dog. Obviamente, voy a tachar o eliminar las 2 respuestas estúpidas. ¿Entendido? Alright, before we even read the article, pretending that this is an article that doesn't exist. Lo estoy inventando. Pero vamos, la meta nuestra es llegar a 2 respuestas posibles. Y de las 2, elegir la respuesta que para nosotros es la mejor opción. ¿Ok? Entonces, otra vez, los trucos. Número 1, prever las preguntas. Número 2. Tenemos que saber que las respuestas siempre vienen en orden numérico. Entonces, otra vez, antes de encontrar la respuesta de la pregunta número 2, debo primero encontrar la respuesta de la pregunta número 1. ¿Right? Además, a veces en el título se puede encontrar la respuesta de la primera pregunta. O si no, el título, a veces nos dan una descripción breve sobre el artículo. Y a veces allí mismo se encuentra la respuesta de la primera pregunta. Y otra vez, ¿cuál es la meta? En cualquier pregunta de opción múltiple, no importa si es una pregunta auditiva o alguna actividad auditiva, de lectora, lo que sea. Siempre la meta es llegar a 2 respuestas posibles. Y de ahí, como decimos en inglés, go with your gut feeling. Si puedes llegar a 2 respuestas posibles y tachar, ¿qué es tachar? Tachar, eliminar 2 de las 4 las 4 opciones. Vamos bien, we're going well, we're doing a good job.